todos, mi nombre es Alberto Salazar, también conocido como Alba. Soy el capitán y soporte de Ahorita No Joven y estudio Ciencias Computacionales en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier García, también conocido como Dagreta, el leader de Ahorita No Joven, y yo estudio Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas. Hola, mi nombre es Andrés Sepúlveda, también conocido como Davies Carry. Juego en la línea de top lane, soy del equipo de Ahorita No Joven y estudio en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Estudio la carrera de licenciado en Sistemas de la Información. Buenas tardes, mi nombre es Joel Barrera, yo soy el jungla de Ahorita No Joven. Mi summoner es Dark Storm, soy Diamante 5. Estudio en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Estoy en séptimo semestre. Y bueno, ¿cómo me enteré del equipo? Bueno, todo comenzó con un amigo en común que tengo, con un compañero del team. Mi amigo, yo lo conozco desde la secundaria. Bueno, él me recomendó con Albert, el soporte de Ahorita No Joven. Y pues, a partir de ahí fuimos practicando y nos gustó cómo jugábamos. ¿Qué tal, chavos? Mi nombre es Samuel Salvador Aquino Martínez, tengo 22 años, estudio en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, en la carrera de Contador Público. Soy originario de San Diego, California, soy el tirador de Ahorita No Joven, con el nombre de Gigi Saixado. De los chavos de Ahorita No Joven los conocí por la página de Facebook. Yo no tenía equipo porque mis amigos no están inscritos en la universidad. Ellos buscaban una de carry y yo acepté entrar con ellos. La verdad, yo pienso que es un buen equipo, solo hay que echarle ganas. Javier, Andrés y yo nos conocimos en la prepa y pasamos mucho tiempo jugando LOL juntos. Para cuando se dio el anuncio del torneo, buscamos a otros dos integrantes y encontramos a Samuel, quien es el AD Carry, en una página de Facebook llamada LOL1L, y a Joel lo conocí yo en la facultad para tener el rol de jungla. Nosotros como equipo al principio establecimos como objetivo llegar mínimo a la final del torneo de la UNI y con suerte representar a la Universidad Autónoma de Nuevo León en el torneo intercolegial mexicano de League of Legends.